que abriete un poco. Me ha cogido carrerilla. Papá. Me ha cogido carrerilla. Tiene que coger carrerilla. No coge carrerilla nada. Bueno, que está bien de Miranda. Juan. Venga, Juan. Ala. Ya, Juan. Ala, ala, ala. Otro sobrino mío. Si no cambian las previsiones, que nos indican que estamos ya en la cabeza de carrera y en el instante vamos a ver quién entra en primera posición en la meta. Lo vamos a ver ya enseguida. Estamos viendo ya un dorsal de color blanco que va llegando por la cuesta. Va tranquilito, tranquilito, tranquilito. Todavía no distinguimos el número, pero casi por la frente sabemos quién es. Ya vemos que se ha mostrado que sí, hombre, lo que ha visto, pero es el dorsal. Ahí lo tenemos, se ha mantenido toda la carrera en primera posición. Él es 10. Casi 4 minutos, casi 4 minutos. Quedaremos a los 4 minutos, pero vamos a ver si con el destornador. A ver si queda fuera de meta, porque aquí tenemos el dorsal número 1. Orellana que entra en. ¿Qué pasa, Dani? Que te cojo un poco. Es con dorsal número 74. Es el cuarto aplauso al vecino de Dani. Y como os digo, vamos a empezar ya con la entrega de trofeos en breves instantes en la zona de podio, preparada justamente frente a la zona de bar. Ana Solano. Ana Solano aprovecha a posar en las cámaras de televisión y las cámaras fotográficas y por supuesto en Coechea. ¿Le entrará? ¿No le entrará? Ya ha entrado. Es lo bueno que tiene la líquera, que es muy elástica. Y ahí lo tenemos. Ahora sí que se merece ese fuerte aplauso del público. Vamos a darle el mayor que le ven preparando por aquí. El mayor. Se han ido a ponerse guapos y quedan sin trofeo. ¿Ves? Así da gusto. Con barro como tiene que ser. Ahí tenemos a los sub-23, como decíamos, Miguel Sanzón, Jesús Torres y Andrés Echeverría. Pues alguno falta. Aquí a Miguel ponemos el mayor. Y
Y yo creo que esto se merece un aplauso, pero de los fuertes, fuertes, solamente por el equipaje que llevan. El barro. Arriba, al podio, Estíbaliz García y Teresa Sanz. ¿Alguien falta por aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien falta por aquí? ¿Cómo cambié de chaqueta? Bien, pues ya lo tenemos aquí. Les damos ese trofeo rápidamente. Gracias a la organización, a los patrocinadores, al que está arriba que no ha abierto el grifo y no...